un hombre impío, ¿vale? Mi alma alaba, quitarle la mano, que no se me vaya. Era un hombre impío, un hombre corrupto, un hombre que mataba a los cristianos, ¿vale? Un hombre sicario, era Saulo de Tarso, hombre, un hombre que verdaderamente le gustaba matar. Pero cuando Dios lo eligió, no te vayas. Cuando Dios lo llamó, le entregó un apostolado. Y allá en las cartas que él escribió, lo va a oír hablar al apóstol Pablo de esta manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombre. No por hombre, sino por Jesucristo, el dador de la vida. Así se expresaba Pablo. No por hombre. Cuando el hombre de Dios recibe un llamado para predicar la verdad, no anda con pañales tibios, no anda allí con una y un pedazo, tampoco no le tiemblan los pantalones, no le tiembla la ropa ni las quijadas, sino que presenta la gracia de Dios a morir. Cuando este hombre coronó la carrera, él mismo hablaba y decía: he peleado la buena batalla y me afilodaba la corona de la vida. Pero usted ya sabe, el apóstol Pablo fue un hombre a manos limpias, no fue carga de nadie, no fue carga de nadie. Nunca se mira en las escrituras al apóstol Pablo con ventas, como decir, ventas de tamales, ventas de hamburguesas, con rifas, haciendo actividades como las que hacen ustedes, perros. Pablo nunca se encargó de andar usando el evangelio como chabacanada, como lo usan ustedes, caras de perros, caras de yegua. Un hombre que se entregó por completo a Dios. Y aunque él tuvo necesidad, porque él mismo lo comenzaba, él mismo lo daba. Aunque he tenido necesidad, no he abusado de nadie, decía Pablo. No he abusado de nadie. Tampoco le fui carga a los demás. Así lo hablaba el apóstol Pablo. Y cuando tuve necesidad, decía Pablo, mis hermanos vinieron de Macedonia y me trajeron lo que necesitaba. Ahí le venían los frijoles, el arroz, la manteca, qué sé yo, cuántas cosas le traía la iglesia santificada de Cristo al apóstol Pablo. Porque el hombre que verdaderamente habla la verdad y está sujeto a las palabras, Dios ya sabe tus necesidades y no te dejará jamás. Jamás te dejará. Bendito Dios. Las religiones de esta tierra, ellos todos lo tienen. Todos lo tienen. Y habla que están en bonanza, en prosperidad. Y tienen más deudas, más haranas que un reo. Dígame si no es cierto, pastores que están endeudados. Tienen haranas. Algunos son tramposos. Algunos son sinvergüenza. Por eso es que no se quieren someter al evangelio, porque son tramposos, tienen todas las mañas del diablo estos perros, hombre. Pastores que han sacado dinero prestado. Y como que no deban nada estos perros. Mi alma alaba a Jehová. Cuánta gente sonándose el pecho, que dicen que van para arriba,
y endeudados, engaranados, le deben a mundo y a medio mundo estos perros. Que te dé vergüenza, care caballo, care yegua. En el libro de Romanos, en el capítulo 13, verso 8, hay una palabra que dice, no hay que deberle nada a nadie. Romanos 13, 8. Esto es para los que tienen trampa, para los predicadores sin vergüenza, a ustedes que sacaron prestado y que no han querido pagar, que les duele al tener el dinero en la mano, devolvérselo a quien se lo deben, perros. Ahí está esa palabra. No le debáis nada a nadie. Los hombres de Dios, por eso predicamos la verdad, porque no tenemos de qué avergonzarnos. ¿Ah? Daniel hablaba que era un varón sin tacha. Daniel lo hablaba. Ah, por eso muchos no pueden predicar abiertamente el evangelio. ¿Por qué? Porque ellos saben que tienen trampa, tienen el camino sucio. Ah, no pueden hablar la verdad porque tienen el camino sucio estos perros. Son adúlteros, son fornicarios, son tramposos, son mentirosos. ¿Cómo van a hablar el evangelio de Cristo abiertamente? No pueden. Y Pablo decía, si predico el evangelio, yo no tengo por qué gloriarme. Claro que hay que humillarse, pues. Si no hablamos el evangelio porque queremos hablarlo, si lo hablamos es porque el Espíritu Santo está dentro de vosotros y Él es el encargado de darnos palabras para hablarle a estos perros, para hablarle a estas bestias. Yo no soy un hombre profesional, catedrático. No, yo soy un hombre, gracias, hice sexto grado. Y la verdad las cosas que no lo hice de primaria, sino que lo hice de ya viejo. Pero verdaderamente lo que estudié con verdad de Dios, se lo hice cuarto grado. Cuarto grado. Para que nadie me engañe, para aprender a leer y a escribir. Y lo demás que tengo es porque Dios me lo ha dado, el discernimiento de esta palabra. No lo dan los hombres, ni tampoco hay que ir a estudiar. Lo da el Espíritu Santo conforme la persona es sincera, así Dios te capacita. Bendito Dios, mi alma alaba a Jehová. Pablo era un hombre sincero, un hombre que no era materialista. Ah, ustedes lo van a ver. Allá en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, verso 8. Allá van a ver a Pablo expresándose, hablando ciertamente. Ah, he tenido todas las cosas por pérdida y las estimo por basura. Ah, las he tomado por basura, dice. Mire, esos son los hombres de Dios que miran para adelante, mire. Esos son los hombres de Dios que tienen la mirada hacia arriba, que no les importa nada lo de esta tierra. Y ustedes son ladrones. Ustedes lo que les interesa es el dinero de la gente, predicadores, perros, pastores, perros. Ustedes lo que les interesa a ustedes es el dinero, estafadores malditos. Por eso la verdad no la predican. A eso lo están hablando de prosperidad. Ladrones. Ah, hablen de santidad. Corrijan. Corrijan a esa prostituta. Ah, pelo pintado. A ese desgraciado que está recasado. A ese perro que se pinta el pelo. Y vos, desgraciado predicador, que vos te lo pintás porque no te apiates de ese lugar donde estás, care caballo. Desgraciados, malditos puercos. Por eso es que no pueden presentar esta gracia de Dios, porque la vida que tienen estos desgraciados es una vida asquerosa, estos perros, hombre. Por eso Pablo decía, si predico el evangelio, no tengo por qué gloriarme.
porque me es una impuesta necesidad. ¡Claro, hombre! ¡Ah! Este evangelio yo no puedo estar de brazos cruzados, estar sentado tirándome ventoso, viéndolos venir o viéndolos irse. ¡No! El hombre de Dios no puede estar mirando quién viene y quién va. El hombre de Dios tiene que estar predicando esta verdad a los cuatro vientos, hablándole las verdades de estos perros. Porque me es una impuesta necesidad, dice, y hay de mí, dice, si no predico el evangelio. Para mí no ha sido fácil este trabajo. Hace unos pocos días estuve en San Lorenzo Valle y voy a estar con la ayuda de Dios una vez más en San Lorenzo Valle. Luego paso a Nacaome Valle. Ah, no es fácil para mí. Y dirán ustedes, ese hombre tiene dinero. No, no. Ah, aquí el que lo tiene todo y lo puede todo se llama Cristo. Y él sabe mis necesidades y él las suplirá. De acuerdo a sus riquezas en gloria. Pero voy a cumplir este ministerio que Dios ha puesto en mi vida hasta la hora de mi muerte. Bendito Dios. Yo no voy para El Salvador. Que usted va a decir, no, por lo menos ya le mandaron un cheque. Que Dios te queme las tapas, perro, perra. No, sabe Dios y lo sabe Ale Mendíbar. Que Santiago Zúñiga va por amor a las almas. Va a cumplir, porque ya el mandato ya está escrito. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Ese es el mandato que tengo. Ah, podría irme en avión, pero no me voy a ir en avión. Ese plan lo tenía en mi mente. Llegar a la capital industrial de este país de Honduras para tomar un avión a la capital de San Salvador. Pero hablamos con... Pero los hermanos, los varones de San Lorenzo Valle, me llamaron ayer y me dijeron, hermano Santiago, el 3 de octubre ya está listo, dice, para que venga a predicar aquí a San Lorenzo Valle, a la concha acústica. Ya no pude irme en avión, pues, plan de Dios de no mandarme en avión, porque ya tenía todo el dinero para viajar. Ya había solicitado precio. Le dije a un varón allá en Tegucigalpa, por favor, le digo, por favor, le digo, investigue cuánto vale el pasaje. Métete. El pasaje de San Pedro Sula a la capital de Salvador. Él me dijo así, yo no sé si será cierto. Vale 7,000 lempiras. No, no hay problema, le digo, me voy para allá. Más que valga, por amor a Cristo me voy. Pero no, luego nos pusimos, luego me llamaron los varones de San Lorenzo Valle y me dijeron, hermano, listo para el 3 de octubre aquí en San Lorenzo Valle y el 4 en Nacaón. Pues ya no me fui en avión, me voy en carro. Ya de ahí, de esa zona, si salgo para la capital de El Salvador en carro. Me viene a levantar mi hermano Ale Mengíbar. Ah, él viene de Salvador a llevarme en carro. Y qué bueno, va. Qué bueno. Mi alma alaba a Jehová. Crea lo que Dios pone todo en mi vida, hombre. Todo me sale bien, hombre. Él me llamó, él me trajo y él no me abandona. Ahora tengo que ser sincero con él. No tengo que robarme esta verdad por quedar bien con tu madre o por quedar bien con vos, perro. Olvídate, hombre. Dios me bendice en gran manera, porque él me llamó para que predique este evangelio y no lo voy a ocultar, ni jamás lo oculto. Donde quiera que voy, hablo conforme a la escritura, como está escrita, sin quitarle y sin ponerle. Bendito Dios. Ah, para predicar este evangelio hay que estar despojado de todo, hombre. Despojado de todo. Como dijo él, al Hijo del Hombre no tiene de dónde recostar cabeza. El que quiere venir en pos de mí, dice,
niéguese a sí mismo. Tome su cruz y síganme. Ah, ese es el hombre de Dios, ¿eh? Ah, ese es el hombre de Dios, ¿eh? Él me llamó a donde quiera mandarme a predicar. Hay hombres que tienen, la mente de Cristo. Llámenme para ir a predicar el evangelio al lugar donde están ustedes. Y por la moneda no se preocupen. Que Dios es Dios de todo. Ah, es dueño del oro y de la plata. No se preocupen, hombre. Dios ya me tiene bendecido, súper bendecido. Ah, así como me miran, humildito, sencillo. Dios me tiene súper bendecido. Mi alma alaba a Jehová. Así es de que, si no predico este evangelio, por ser un cobarde, diría como habló el apóstol Pablo, ay de mí, la quemada de nalgas que me van a pegar. Si no predico esta verdad como está escrita, si no me levanto a los lugares, a las naciones, a cualquier parte del mundo a predicar, ay de mí, porque ya está la orden de ir y predicar este evangelio a toda criatura. Yo no soy de los predicadores que le voy a decir a usted, ¿y cuánto me va a dar, hermano? Hermano, yo, ¿a dónde voy a dormir? ¿Hay buen hotel para mí? No. Aquí el predicador que pide gusto, ese fue el diablo. Cualquier predicador que pide gusto hasta para dormir, para hartarse. Ah, vos sos un hijo del diablo. No has conocido a Cristo, perro. No lo has conocido, hombre. El evangelio es sufrir, hombre. El evangelio se sufre, hombre. Cuando el hombre de Dios es dado por Dios, es traído por Dios al lugar donde Dios le place tenerlo. Ese hombre ha sufrido, hombre. Ah, ¿usted cree que para ver las bendiciones que hoy las tengo, no he pagado un precio? He pagado un precio. Pero porque Dios me tenga bendecido, yo no voy a poner la mirada en el dinero. No. Yo voy a seguir predicando y de lo que Dios me dé, de ahí hecho mano para viajar a las naciones, al mundo entero. Y a Israel me toca, me manda a predicar mi Cristo. Ya me tiene todo dado. Ah, bendito es Dios. Es bueno creerle a Dios, pero hay que humillarse, hay que ser sincero, hay que ser un hombre cabal, sin andar adulterando la palabra. Hay que llamarle a lo blanco, blanco, a lo negro, negro. No te vayas atrás del dinero, que ahí es el fracaso. Mira, perro, perro, no te vayas atrás del dinero o favoreciendo un pastor, un predicador, que ya te hartaste tu madre que te parió. Pablo decía, apóstol de Jesucristo, no por hombre, sino por la